Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Automovilismo sin Chicanas. Arrancamos con esta 42ª edición de este programa. Como siempre, muy agradecidos al apoyo que siempre nos dan de todos ustedes. Comenzamos con esta emisión número 42. Rápidamente paso a presentar a quienes me van a estar acompañando en el día de hoy. El hombre de Monte Caseros, el crédito del litoral, Lucas Gabriel Pingolini. Muy buenas noches. Acá estamos para hacer este programa cargado de información y que va a estar muy bueno, como siempre, por supuesto. Seguramente así será. Seguimos presentando a quienes me acompañan en esta mesa virtual. En este caso, presentamos a la voz de la experiencia directamente de la República de Mataderos. Nos acompaña Horacio Celso. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, audiencia. Y bueno, pedirles disculpas por la demora en iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Estuvimos hasta recién esperando a nuestro querido gato Crucita, que viene demorado manejando en la ruta. Nos mandó una fotografía recién de su manejo de noche tratando de regresar a la casa. Y bueno, además, le pedimos disculpas al querido Arielito Castro, que está hace unos años radicado en Estados Unidos, amigo personal nuestro y del gato, con el cual habíamos establecido una conexión para que Ariel lo pudiera saludar desde los Estados Unidos. Nos costó bastante lograrla por el tema de que están bastante cargadas las comunicaciones en el país del norte con respecto al tema de las elecciones presidenciales, pero bueno. Todo el esfuerzo que hicimos de producción, lamentablemente, se ve frustrado por el inconveniente del retraso que tiene nuestro querido gato, así que bueno, lo tendremos en una nueva edición. Les pedimos disculpas y vamos adelante con toda la información que tenemos preparada para ustedes. Bien, Horacio, me adhiero también al pedido de disculpas para nuestros seguidores. La idea era tener con nosotros a Gastón el Gato Crucita. Finalmente no se pudo por motivos de retraso con el tiempo. Es por eso que también nos demoramos en el arranque del programa del día de hoy. Son cosas que pasan, así es la tecnología, así es el programa en vivo. Así que nada, pedimos disculpas y continuamos con esta edición y rápidamente vamos a contactar a nuestro amigo Lucas Pingolini para que nos cuente las noticias nacionales en Vuelta a Fondo. Vamos con Vuelta a Fondo Nacional. Como sabemos, este fin de semana, fecha de TC en La Plata, doble fecha. Y así también, hoy fue el último día de pruebas comunitarias en el Mouras. Entre los que probaron, el más rápido fue Mariano Werner, seguido por Emanuel Moriatis, Jonathan Castellano, Agustín Canapino, Josito de Palma, Facundo Arduzo, que no demostró un buen rendimiento del Torino, cosa que tiene bastante preocupado al equipo oficial Renault. También le sigue Gabriel Ponce de León, Alan Ruggiero, Juan Pablo Giannini, Facundo de la Mota y Juan José Ebarri. Además, hoy fue un día de hisopados para, bueno, todos los que van a estar en el autódromo este fin de semana. Jalaf y más problemas. Bueno, un avión tuvo un accidente en el aeropuerto de Mendoza y esto cuenta Matías Jalaf en vuelta previa hoy más temprano. Dice: nos bajaron a todos del avión y reprogramaron el vuelo para mañana a las 9 a.m. Así que agarré el auto y estoy yendo a La Plata. Llegaré tarde, pero bueno, estaré para cumplir. Seguimos con más información. Este fin de semana también estará el Top Race y el CARX en Río Cuarto, que recién ayer tuvo la autorización finalmente para que puedan realizar la competencia allí. Y hoy se confirma también que hay automovilismo en Balcarce. Será para el retorno del Rally Argentino el fin de semana del 27, 28 y 29 de noviembre. Se correrá por, bueno, caminos vecinales y se planea alguna stage en el Autódromo Juan Manuel Fangio.
Y como comentamos el pasado lunes, la próxima fecha del Super TC 2000, que sería 28 y 29 de este mes en el Gálvez, la del 28 sería a la noche. La empresa que se encarga de la iluminación del callejero de Santa Fe trabajaría en esta oportunidad. Esto ya fue aprobado por los pilotos, los jefes de equipos y los responsables de cada marca. Y solo resta la autorización de la CDA del ACA y ver también el presupuesto de la categoría y el autódromo. Estas fueron las noticias nacionales. Volvemos. Bien, como siempre, excelente. Lo que hablabas del Super C2000 ya lo vamos a estar desarrollando en un rato nada más. Si te parece, podemos empezar charlando de lo que será, creo yo, que el plato fuerte del fin de semana. Estamos hablando del turismo de carretera con una fecha doble en el circuito Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, que tendrá la presencia de 44 autos del turismo de carretera, cuatro más que en la última fecha, con varios regresos, entre ellos el de Cristian 12, Diego De Carlo también, el Laureano Campanera. Creo que se viene una fecha más que interesante del TC, buscando ya los que son la última fecha, las últimas fechas, mejor dicho, antes de ingresar a la Copa de Oro. Creo que un campeonato atípico, muy, pero muy interesante, porque no está nada definido, ni mucho menos. Y creo que puede ser muy interesante, importante y creo que clave lo que pueda suceder tanto sábado como domingo en el circuito platense. Y es así, sí, me parece que pueden salir, no te digo las mejores carreras de temporada, porque el Mouras no se presta mucho para eso, pero puede haber algo lindo las dos últimas fechas de esta etapa regular, que luego ya estaremos repasando quiénes se clasificarían por el momento. Así que un lindo fin de semana, que ya arranca mañana con la transmisión a las 1 de la tarde hasta las 2 por Deport TV con los entrenamientos y desde las 15 hasta las 19 la clasificación para las dos carreras. Después de 11 a 14 el sábado, las series del TC y el TC Pista. Luego, ya desde las 15 hasta las 18, la fecha 7 para el TC y el TC Pista. Y bueno, luego el horario normal de siempre, desde las 11 hasta las 14 en la TV pública, la fecha 8. Sí, como decía, una doble fecha que puede llegar a ser vital para algunos nombres importantes que en estos momentos se encuentran fuera de la Copa de Oro. Me parece que el circuito platense en las últimas competencias del turismo carretera allí ha dado muy buenos espectáculos. Inolvidable es aquella definición épica de la temporada 2017 con un Agustín Canapino llevándose su segundo, perdón, sí, bien digo, su segundo título dentro de la categoría. También varias competencias de hace algunas temporadas atrás. Allí se han consagrado también grandes nombres como Omar Martínez, Mauro Gialombardo. Recordemos que el circuito de La Plata había sido utilizado por varios años como el circuito en el que el TC llevaba adelante su gran premio Coronación. Es por eso que ha dejado a varios consagrados y varios momentos históricos dentro de la categoría. Creo que puede dar un muy buen espectáculo. Y quizás, y solo quizás, podamos tener alguna sorpresa debido a que es un circuito en el que habitualmente los pilotos del TC lo utilizan para probar. No sé si estás, Horacio, si nos recibís bien, ¿qué tenés para opinar de lo que será esta doble fecha del TC en La Plata? Sí, los recibo bien, chicos. No sé si ustedes me reciben a mí. Excelente. Ok, mirá, sí, llegó la etapa de las definiciones en este torneo atípico. Y lo único que espero es que la lluvia no le juegue a la categoría una mala pasada. No tanto por la lluvia en sí, sino por el escenario donde se van a desarrollar estas dos fechas. Si el tiempo acompaña. Realmente creo que tenemos asegurado buen espectáculo porque se acabaron las especulaciones y acá todo el mundo va a tener que poner toda la carne en el asador. Las pruebas que se hicieron en estos días te demuestran
una notable paridad entre los chicos que estuvieron girando, así que creo que el espectáculo estaría asegurado. Vos sabés que hay mucha gente que últimamente se queja de que las carreras de TC vienen dándose de una manera bastante lineal. Me parece que esta vez vamos a tener un show de pelea por varios puestos porque nadie se va a querer quedar afuera, es lo que creo. Sí, seguramente la carrera del día sábado será importantísima. Veremos allí quién está para ser el candidato del fin de semana. Me parece que hay algunos nombres que ya se van tornando como candidatos a ser protagonistas esta doble fecha. Podemos hablar del propio Agustín Canapino, como contábamos hoy, Valentín Aguirre, creo, Mariano Werner, creo que es uno de los candidatos más importantes. Me parece que quien va a penar muchísimo es el piloto de las parejas Facundo Arduzzo, que no viene encontrando el rendimiento adecuado de su Torino. Lo ha dicho en varias ocasiones, conjunto también a la gente de su equipo, y también lo ha declarado con algunos colegas que no están para nada de acuerdo con el rendimiento del motor de ese Torino. Buscaban nuevos motoristas, buscaban la forma de mejorar algunas décimas. Pero me parece que viene en mala racha el piloto santafesino, y hay que ver cómo le cae el circuito platense, porque recordemos que si bien ha ganado la primera fecha, no está sumando los puntos suficientes, y si pasa cualquier cosa rara, por llamarlo de alguna manera, podemos llegar a tener a Facundo Arduzzo afuera de la Copa de Oro. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Sí, ya que estamos, le podemos comentar a la audiencia que desde la producción del programa hace ya un tiempo bastante largo que estamos detrás de Esteban Trota, como para que nos dé alguna impresión sobre la actualidad del equipo, y está como muy difícil entrarlo, o sea, eso te demuestra que realmente están muy preocupados, y bueno, Facundo no la tiene fácil esta vuelta. Así que esperemos que encuentren nuevamente el buen camino y déjame decirte que también hay mucha expectativa respecto de lo que va a ser el rendimiento del auto de Guillermo Ortelli. Los días previos hubo pruebas en el Rolo, habían quedado encantadísimos con el funcionamiento general del auto, luego se desarmó el motor para revisar si todos los componentes estaban en su lugar y bien. Si no había algún desgaste prematuro, vos pensá que van a tener que afrontar con un motor nuevo, que todavía más o menos no está claro cuál va a ser el rendimiento en cuanto a durabilidad, y bueno, se tenían que asegurar que esté todo en orden. Vos sabés que esto motivó que mucha gente después opinara que había sido mentira la noticia de que lo habían estado roleando al auto. Porque decían, ¿cómo si todavía está el motor desarmado? No, no. Al motor lo desarmaron para revisar todo después de aquella prueba en el Rolo. ¿Ok? Así que es una incógnita, pero se cree que el auto va a tener un buen rendimiento. Por lo menos es lo que vieron en lo previo ellos. Así que creo que va a ser un ingrediente más para una carrera que va a ser muy interesante. Sí, otro de los que también está ansioso por demostrar su rendimiento o por ver cómo se lo encuentra después de cambiar de equipo es José Manuel Urcera, el subcampeón de la categoría que dejó el JP, se incorporó al equipo Las Toscas y de esta forma estará afrontando el final del campeonato con el Chevrolet, que no ha tenido un buen rendimiento para nada desde el comienzo del torneo. Un auto que le dio el subcampeonato en la temporada pasada. Recordemos el incidente que sufrió José Manuel Urcera en la carrera en Rafaela, donde una tuerca hizo que su motor se rompiera, aquel motor el cual había sido uno de los mejores motores de la categoría, que le había permitido al piloto rionegrino ganar incluso. Me parece que de esta forma buscará el Manu tratar de alcanzar aquellos puestos donde otrora estuvo y que le permitieron pintar el 2 en el Chevrolet, ¿no? Sí, desde ya. Yo creo que los que van por todo en estas dos carreras también son los muchachos del equipo del Memo Corse,
Mariano Werner, a pesar de que va con kilos, creo que se quiere perfilar como candidatazo para el campeonato, lo necesita, y bueno, sería otro atractivo más. Y te dejo el último parrafito para Matías Jalás, pobre. ¿Te acordás que cuando fue lo de San Nicolás, tuvo toda una odisea para poder llegar manejando desde Mendoza? Acordate que en el cruce de varias provincias lo habían estado demorando, llegó con la lengua afuera, fuera del término reglamentario que tenía para ingresar, de acuerdo a la normativa de la CTC, por el protocolo que se había establecido, igual lo autorizaron en aquella oportunidad, y ahora, para evitar cualquier problema, se quiere venir en avión y tiene problemas el avión. La verdad que el pobre Matías no pega una. Se va a tener que mudar a Buenos Aires, me parece, para poder llegar tranquilo. Fuera de esto, ya te digo, creo que vamos a tener también a Christian Ledesma como protagonista y en general a varios de los muchachos que no tienen kilos en los autos. Todos van a querer estar ahí, vas a ver. Espero no equivocarme, ojalá que no me equivoque. Creo que vamos a tener dos carreras más que interesantes, sobre todo la del sábado. Estoy de acuerdo, me parece que la carrera del sábado va a ser el puntapié inicial de lo que se vendrá con la Copa de Oro. Creo que será a partir de ahora una guerra en el buen sentido, donde todos buscarán meterse dentro de la Copa de Oro y llevarse esta típica temporada que va a quedar en el recuerdo y en la memoria de todos los fanáticos del automovilismo, no solo del turismo de carretera, por ser una temporada en la cual el TC volvió a correr un día sábado, una final, y será la segunda vez en el año que corre dos finales un día sábado, en la cual, de no ser por las dos primeras fechas, no ha salido de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que ha corrido cuatro carreras en el circuito de San Nicolás, ha corrido en Buenos Aires y ahora correrá en La Plata. Lucas, sí. No, sí, justamente más información. Como bien sabemos, el 20 de diciembre es la última fecha del TC. Me parece hace rato que el TC no termina tan tarde, pero se entiende. Suenan para que la carrera se dispute en el Muras, en el Gálvez, en San Nicolás, que ya sería demasiado, Neuquén, y posiblemente también esté metido en ese grupo el visículo. Sería ideal que se pudiera cerrar el Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde habitualmente el TC cerraba sus temporadas. Me parece que sería algo muy, pero muy lindo y que retrotraería al TC a esa esencia que muchos piden. Me parece que sería lo ideal que el TC pueda terminar su temporada 2020, que tan difícil fue en la catedral del automovilismo argentino, ¿no? Mirá, hay mucha gente que no está de acuerdo con que todas las competencias del TC se estén disputando dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ya sabemos cuál es el motivo, sabemos todo lo que significó esta pandemia y esperemos que para el año próximo se retorne a la normalidad para que el circo de la categoría pueda estar visitando las distintas provincias que visitaba. Pero muchachos, un tema que me quedó picando y que quiero que después conversemos es el tema de la carrera nocturna del Super TC 2000. Lucas nos decía en las noticias que la misma empresa que iluminó el callejero de Santa Fe estaría abocada a iluminar el Gálvez para la realización de la carrera. Pero lo que quiero comentar es que esto ha generado una tremenda polémica con la gente de allá de Santa Fe, que en su momento hizo una inversión millonaria para poder tener el circuito iluminado, porque la categoría le prometía que todos los años iba a tener su competencia nocturna. Muy bien, la inversión se hizo y ahora resulta que la categoría le estaría dando la espalda a la nocturna de Santa Fe para hacerla en el Gálvez. O sea que va a haber mucho ruido con este tema. Sí, ya vamos a estar tocando el tema, es algo que va a traer mucha cola y en la cual hasta que se confirme por sí o por no, seguramente se va a hablar muchísimo y vamos a escuchar diversas opiniones de ambos lados. Lucas, si tenés por allí los 44 protagonistas de este fin de semana,
los vamos a ir repasando de a uno de lo que será esta doble fecha, mejor dicho, del turismo de carretera en el Roberto Mouras de La Plata. Bueno, primero agregar a esta lista de circuitos que me olvidaba acá, tenía anotado, Río Cuarto. Recordemos que el año pasado el Mouras y la Pickup visitaron el autódromo de Río Cuarto viendo para probarlo, si puede estar en el TC, sí. Ahora que nombrás las pickups, se me vino a la mente también una noticia que me había llegado en los últimos días. Están trabajando desde la comitiva del Autódromo Guillermo Yoyo Maldonado del 9 de julio para intentar tener una fecha, si no es la última, la anteúltima, del TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pickup el 9 de julio para esta temporada. Si no, sería el circuito que abra la temporada 2021 de las categorías de las camionetas de la CTC. Ahora sí, repasamos los 44 protagonistas del fin de semana. La verdad que lo de 9 de julio sería hermoso. No tenemos los 44 inscriptos, pero vamos a repasar los que se estarían clasificando a la Copa de Oro. Muy Repasamos bien. primero en el campeonato Valentín Aguirre con los 202 puntos y medio y dos victorias. Luego segundo está Juan Cruz Benvenuti con una victoria. Importante eso. Tercero, Julián Santero, sin victoria. Cuarto está Nicolás Roset, con una victoria. Quinto, Agustín Canapino, sin victorias. ¿Quién no te dice? Sexto, Mariano Werner, con victoria. Séptimo, José Manuel Urcera, sin victoria. Octavo, como dijimos, uno que posiblemente no ande y corre peligro de entrar a la Copa de Oro, como es Facundo Arduzzo. Noveno está Esteban Gini. Décimo está Gastón Mazzacane. Undécimo Santiago Mangoni. Y duodécimo alguien que me parece se merece estar en la Copa de Oro, que es Cristian Ledesma. Después, si estuviésemos en la anteúltima fecha del campeonato, los tres de último minuto serían Juan Bautista de Benedictis, Juan Pablo Giannini y Mauricio Lambis. Bien, muchachos, quiero hacerle una pregunta tanto a ustedes como a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo. ¿Cuál es su candidato para esta doble fecha del fin de semana? Yo ya tengo el mío, lo voy a decir después de ustedes. Primero Lucas, después Horacio, ustedes nos pueden dejar su candidato en los comentarios. Y yo lo veo fuerte a Werner, me parece que puede tener otra victoria. Y podría decirte, si anda bien todo, Agustín Canapino. Esos son mis dos candidatos. Horacio. En realidad yo tengo tres. Lamento decirte que tengo tres. Vos sabés que el TC siempre arranca con sorpresas, ¿no? Todos los autos vos los ponés en pista y el que anduvo bien en la última es capaz que está un segundo atrás en esta. En fin, pero para mí son tres. Werner, Ledesma, Canapino. Bien, yo voy a decir un nombre que está dentro de la Copa de Oro, que viene haciendo un muy buen trabajo en las últimas fechas. Si bien no ha llegado a zona del podio, mucho menos a la victoria, pero viene trabajando muy bien con ese Torino. Mi candidato para el fin de semana es Esteban Gini. Bien. Todo es Me posible. parece que está haciendo las cosas muy bien. Aquí el comentarista, perdón, el señor director nos dice que Valentín Aguirre y Ledesma son sus candidatos. Canapino siempre es candidato, eso todos lo sabemos. Hay que tener cuidado con el Titán, que quizás se destapa y gana este fin de semana. Victoria que se le viene negando al gran campeón de Arrecifes. Hablando de campeón de Arrecifes, alguien que participa en el Super TC 2000, sí, Horacito. Perdóname, ¿no? Yo quisiera dejar para la audiencia alguna otra consulta o encuesta, lo mismo que para ustedes, chicos. La pregunta sería, ¿cuál es el mejor formato de campeonato de turismo carretera? El que teníamos en la antigüedad, donde se consagraba campeón aquel que más puntaje hacía a lo largo de toda la temporada, o
estamos de acuerdo en mantener el sistema de Copa de Oro. ¿Qué sería lo más justo? ¿Que gane aquel que cosechó más puntos a lo largo de todo el año o que gane el campeonato el que tuvo la suerte de andar mejor en las pocas carreras que conforman la Copa de Oro? Lo dejo como inquietud. Yo te la contesto a título personal. Soy partidario de la Copa de Oro. Me parece que es un acierto de parte de la CTC. Y ahora te doy mis fundamentos. Creo que este mini torneo pone a todos en las mismas condiciones para terminar un campeonato. Creo que hace que los campeonatos y las definiciones sean épicas, por llamarlos de alguna manera, que no se defina nada hasta la última carrera, incluso hasta las últimas vueltas. Creo que es lo ideal para un campeonato de automovilismo, que el campeón no se consagre 4 o 5 fechas antes, que no vivamos lo que vivimos en la Fórmula 1 hace varios años. Creo que la Copa de Oro es un acierto de parte de la ACTC y a título personal y en gusto propio creo que es el mejor formato que puede tener el TC. Lucas. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Pasa por ahí en el TC, se podría evitar, pero tenemos el antecedente de Christian Ledesma en 2007, saliendo campeón, si no me equivoco, 3 fechas antes. Eso por ahí, uno siempre se queja de la Fórmula 1, que 4 o 5 fechas antes ya sabemos que el campeón es Hamilton, como decías. Y sí, soy partidario del playoff, pero por ahí más al estilo de NASCAR, que primero son 12, 16, 12, 8, y después en la última carrera, los 4, el que termina mejor sale campeón. A mí, yo prefiero ese sistema y no tanto el que tiene el TC ahora. Por ahí, si se copia eso, habría que hacerlo un poquito más acortado, ¿no? Obviamente. Pero sí, Ok. estoy a favor. Ya Ok. te dejo, Horacio, perdóname un segundito. En algún momento se intentó algo parecido en la Top Race para cortar la hegemonía de Agustín Canapino y así todo, el piloto de Arrecife fue campeón y no tuvo quórum por casi nadie dentro de la CDA y me parece que no es algo que pueda influir en el automovilismo argentino, debido a que no creo que tenga la aceptación que por ahí sí tienen los Estados Unidos. Aquí el público argentino es muy, ¿cómo decirlo? Muy particular, muy peculiar, y me parece que no serviría o no cabería, por llamarlo de alguna forma vulgar, en el inconsciente del público nacional. Sí, Horacio. No, no, perfecto. Yo escucho todas las opiniones. Yo no te estoy diciendo que estoy a favor del sistema anterior o que estoy en contra del sistema anterior. Simplemente quiero saber qué opina el grueso de la gente. Y Lucas, te encargo que hagamos una encuesta desde nuestra página a ver qué piensan los muchachos fanáticos del turismo carretera respecto de esto. O sea, perdóname, lo que te quiero decir es, por un lado, la Copa de Oro, según algunos criterios, estaría castigando al que hizo las cosas bien o mejor que el resto a lo largo de todo un calendario de competencias, ¿verdad? De todas maneras, creo que desde el momento que aquel que va ganando carreras le vas sumando kilos, le está restando ya performance. Entonces, creo que a lo mejor sería más justo aquel sistema que el de la Copa de Oro, donde de repente te olvidaste hacia fines del año del que hizo mejor todo, del que logró acumular más puntos porque corrió mejor, porque corrió pensando en un campeonato, y los pones a todos de cero nuevamente. O sea, esa es una polémica. La quiero instalar para ver qué opina la gente. Solamente eso, Acá chicos. tenemos algunos comentarios. El amigo Jorge Cáceres, para él el más regular del año debería ser el campeón. Para el amigo Ernesto Bien. Urbáez nos dice el antiguo siempre y siempre y cuando gane una carrera. Bueno, es algo que también se discute muchísimo si hay que ganar para ser campeón o no.
Es algo que en el turismo nacional se ha quitado en esta temporada por los motivos obvios que todos conocemos, pero en el TC sigue en pie y creo que puede ser, creo no, me parece que es lo mejor porque uno para ser campeón tiene que ganar, tanto en el fútbol como en el básquet, como en el tenis, como en el boxeo, en cualquier deporte que ustedes se imaginen, para ser campeón. Hay que ganar, lo dicen las canciones de cancha. Me parece que para ser campeón hay que ganar, y si no ganás, podés haber sumado todos los puntos, podés haber sido segundo toda la temporada, pero nada se compara a ganar, a ser el protagonista de un fin de semana y que eso después te permita ser el gran protagonista de la temporada y llevarte la Copa de Oro a tu casa. Me parece que ganar en el TC es algo único y más si esa victoria te permite meterte de lleno en la lucha por el campeonato. Creo que ganar una carrera no debería discutirse nunca, por más que sea el formato que sea. Ganar una carrera para ser campeón, eso debería mantenerse hasta que el TC viva. No, sí, Sí, en eso estamos de acuerdo. sí, por ahí en este TC, hoy 2020, por ahí un campeonato normal sin playoff, por ahí capaz que funciona más que, por ejemplo, en 2007. Hoy está mucho más parejo todo y hay casi siempre es distinto el ganador de cada carrera. Ahora digo yo, si vamos a copiar a NASCAR así con el playoff, lo podemos perfeccionar un poquito también. Por ejemplo, ahora vimos esta más o menos injusticia con Kevin Harvick, que ganó 9 carreras en esta temporada y no clasificó al Champ. Por eso, lo podemos perfeccionar. Por ahí el que más ganó carreras, el que más carreras ganó, mejor dicho, puede clasificar, no sé. Ahora, muchos que Ahí dicen hay de. un comentario, déjame responderlo, Lucas, nos dice el amigo Jorge Cáceres, también para ser campeón tenés que sumar más puntos que nadie y no compares cancha con automovilismo, por favor. No, es una comparación muy por arriba, es como para explicar un poco el concepto. Sí, hay que sumar puntos, pero para sumar puntos gordos y los puntos importantes están cuando pasás primero por la bandera cuadros. Simple. Cierro con eso mi concepto, hay que ganar para ser campeón y creo que es lo mejor. Sí, Lucas. Sí, no, lo que iba a decir, muchos que se quejan de que Hamilton gana, sale campeón 5 fechas antes, a la vez están en contra del playoff, pero también se corre el peligro de que pase lo mismo. Como dije, hoy todo está más parejo, puede que no, pero de pasar puede pasar, ponerle que Canapino te salga campeón 3 fechas antes, por ejemplo. Y por ahí eso no queda bueno porque anda a fijarte. O sea, por ahí ya no es tan mirable las otras carreras que quedan. Los mirás porque es el sí. Yo me pongo del lado del público y digo, ver campeón a tu piloto, a tu marca, sin verla ganar en todo el año, me parece que no es lo ideal. Uno Y espera tienes. sentarse los domingos a ver ganar a su piloto, a ver ganar a su marca y que eso después le permita ser campeón. Me parece que un hincha de Ford, por más que Mariano Werner salga campeón y no haya ganado en todo el año, y algún fin de semana hizo el asado, se sirvió su bebida, se sentó frente al televisor o incluso en el autódromo a esperar que el zorro de Paraná pase primero por la bandera cuadros y que eso después le permita ir en lucha llana por el campeonato. Me parece, como digo, es a gusto personal y sigo insistiendo que es lo mejor para el automovilismo porque lo importante es ganar. Digamos, vos podés presentarte todas las carreras, pero si no ganás, es como que algo te falta. Y más cuando estás acostumbrado a pelear por el campeonato, creo yo, desde mi opinión. No sé qué opina Horacio. No, mirá, todas las opiniones son válidas. O sea, yo leo lo que dice Jorge Cáceres, lo que comenta Néstor Weiss, y es tan válido como lo que decís vos. De todas maneras, te repito, Lucas recién mencionaba, se pierde el interés si alguien 3 fechas antes se clasificó campeón. Bueno, fenómeno. Entonces, o modificamos los puntajes para que la cosa sea más pareja, o le aumentamos los kilos al que gana, ¿no? Como para tratar de emparejar hacia abajo. Pero por otro lado, te digo,
¿Cuál es la finalidad de la competencia de automovilismo? En cualquier categoría. Ver quién es el más rápido, ver quién es el mejor. Ver quién pone mejor el auto en la pista, quién maneja mejor que los demás. Entonces, cuando vos encontrás un tipo que hizo las cosas bien a nivel conductivo, que el equipo hizo las cosas bien, lo terminás castigando. Entonces, es una polémica de verdad, ¿eh? Por eso Sí, es la verdad. quería instalar. Es muy Acá se gracioso. trata de... Sí. Justamente, estoy de acuerdo en lo que decís. Ahora, después está el espectáculo, ¿no? Y me parece que el playoff y sobre todo el sistema de NASCAR, que es el que me baso, está hecho para eso, para el espectáculo, y a la gente le gusta eso. O sea, y a todos nos gusta eso, que haya espectáculo, que estén hasta la última vuelta tratando de sobrepasar una posición más para poder ser el campeón. Y eso está lindo y está bueno. Ahora sí, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con poner lastres y todo eso. Sí, medio que me... poquito contradictorio, pero... Ahí tenemos otro comentario del amigo Jorge que dice, un tipo que fue regular todo el año, fue parejo y está con posibilidades de ser campeón. Y justo en la carrera que está por ganar se le rompe el auto que lo priva de ser campeón. Bueno, recordemos lo que le pasó a José María López. Si bien el piloto cordobés había tenido la victoria en esa temporada, una mancha de aceite lo priva de ser campeón. Cuando tenía todo servido en bandeja para ser campeón de TC, que para muchos es el título que le falta a José María López. Y me parece que no es justo también castigar a un piloto por lo cual no tuvo la fortuna que lo acompañe, y en esto sí estoy de acuerdo con Jorge, quizás suena contradictorio de mi parte, pero me parece que no es justo ese tipo de cosas, pero sí cuando no tenés la victoria, vos sabés que todo el año tenés que trabajar para por lo menos ganar una sola carrera. Creo que es lo ideal, me parece a mí. Y otra cosa que bien decía Lucas, si vamos a los que muchas veces escuchamos detrás de la reja en los autódromos o vemos en varias publicaciones del grupo de Facebook Solo Turismo Carretera, del cual nosotros provenimos y a quien invitamos a ustedes a sumarse. Dicen, el automovilismo debería ser un campeonato lineal, se debería largar de parado todas las carreras, no se le debe agregar kilos al auto, no importa si no ganás para ser campeón. Bien. Hay una categoría en el automovilismo argentino que tiene todos esos aditamentos. Y para muchos es una categoría inmirable. Lo tildan de inmirable. Y estamos hablando del Top Race. El Top Race tiene un campeonato que es lineal. El que suma más puntos sale campeón. Es tan simple como eso. No tenés que tener la obligación de ganar para ser campeón. Largan de parado. No tienen penalizaciones con kilos, no tienen penalizaciones con puestos. Me parece que uno no logra entender cuál es el pedido de la gente para el mejor automovilismo. No sé qué es lo que opinan ustedes. Mirá, la gente en realidad, vos vas a encontrar una opinión por cada persona que integre el ambiente del automovilismo. No hay un criterio generalizado. Y la prueba la tenés en lo que yo instalé o pretendo instalar con esta consulta a nivel general. A ver cuál sería, en opinión de la gente, el mejor sistema. Y vos fijate, entre nosotros quizá tenemos opiniones dispares. Bueno, imagínate, entre los millones de fanáticos del automovilismo vas a tener millones de opiniones, ¿no? Lucas hablaba del espectáculo. Yo pregunto, y te repito, no es que esté a favor de un sistema o del otro. Todos queremos ver espectáculo en una carrera de automovilismo. Ahora hay que ver también a qué muchos le llaman espectáculo, porque vos fijate que dentro de los comentarios que normalmente leemos, para muchos, el espectáculo es cuando un auto se aplaude con otro, cuando uno te lo empuja al otro, en fin, el famoso chapa chapa, que para mí no es espectáculo, pero bueno. Lo que te quiero decir es, ¿vos creés, Lucas, por ejemplo, que si yo gané dos o tres carreras a lo largo del año, estuve en el podio en otras tres o cuatro y estoy primero en el campeonato,
el espectáculo se va a ver resentido porque yo vengo cortado a lo mejor con una cantidad de puntos que me permiten correr cómodo las últimas 4 o 5 fechas. ¿Vos creés que el resto de los que largan una carrera de turismo carretera largan solo para cumplir o van a querer ganar también? ¿O van a querer adelantarse todo lo que puedan en la pista, tratar de subir al podio? Yo creo que el sistema antiguo no iba en contra del espectáculo, porque ha habido a lo largo de los años innumerables pruebas, ¿no? De carreras que fueron espectaculares con el viejo sistema. O sea, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, estoy queriendo saber cuál sería el más lógico, o por lo menos lo que la gente entiende como el sistema más lógico. Simplemente eso, chicos. Sí, con la Copa de Oro también ha sucedido algún caso similar. Recordemos la temporada 2017, donde Josito Di Palma arranca el año con todo, ganando, siendo el más regular, teniendo un auto extremadamente contundente, donde Facundo Arduzzo también tiene un gran auto, se corta solo en el campeonato, gana la etapa regular, estaba todo encaminado para que el piloto de la pareja sea campeón, y de arremetida Agustín Canapino en la última vuelta se termina llevando el campeonato. Me parece que el turismo de carretera tiene ese no sé qué que cualquiera sea El lo que se sistema. lleva adelante, el sistema, ahí está la palabra que no me salía, siempre te da una definición vibrante y que te tiene atrapado a la silla hasta que baja la bandera a cuadros. Sí, eso Sí, es eso. cierto. Por ahí, o sea, hace unos años hubo polémica en el turismo nacional, con Moriatis y la especulación y todo eso. Recuerdo, no sé si fue año 2016 o 2017, que pasó eso. Y sí, por ahí puede pasar que, teniendo asegurado algunos puntos, entiendo, sí, obviamente Fue, si mal no me equivoco, la temporada 2017, donde había dominado todo el año Manuel Moriatis y con el tema de ser cuarto, sexto, cuarto, sumar más puntos sin cargar kilos, termina perdiendo el campeonato en la última fecha con Mariano Werner. Y sí, por Bueno, ejemplo, vemos esto perdón. de NASCAR, por ejemplo, y estamos todos, por ejemplo, NASCAR, por la pandemia y todo esto, sortea la grilla de largada y sortió primero en el primer cupo, el primer cupón, mejor dicho, a los cuatro de Sanford, y de ahí, bueno, de los cuatro el que sale el primero. Ahí, la pole tiene Brad Keselowski, por ejemplo, y ahí ya te armaron, si es así, el sorteo. Entonces, Horacio. Discúlpame, Sí, discúlpame, Horacio. ¿vos creés que eso del NASCAR fue un sorteo? Bueno, se supone que lo sortea. Anda así. Claro, y mirá qué casualidad que sortearon a los cuatro de adelante y son casualmente los cuatro que van a definir el campeonato. A Claro, mí me era la parece. idea. No, bueno, discúlpame. A mí me parece muy raro. Es preferible que digan, muchachos, para ahora que viene la última carrera y hay cuatro candidatos, no vamos a sortear la grilla. Directamente, los cuatro candidatos tienen que largar adelante, ¿sí? Porque entre ellos está la pelea del campeonato. Yo no me imagino un sorteo donde, por ejemplo, a Keselowski le toque el puesto 34 para Eso largar. estaría. O a Elliot el 39. Entonces Elliot tranquilamente puede decir, viejo, ¿de qué sorteo me están hablando? Me mandaron al fondo. ¿Cómo quieren que salga campeón? ¿Entendés lo que te digo? Entonces, no le creo al NASCAR con esto del sorteo, ¿eh? Prefiero que digan la verdad. No que sortearon o casualidad a los cuatro candidatos para largar en los cuatro primeros lugares. Vamos, muchachos, somos grandes. Esto. Déjame agrego como información lo del sorteo para la grilla. Se va a quedar en la próxima temporada, no para todas las carreras, pero el sorteo va a estar presente. Bien, creo que hemos charlado largo y tendido.
de esto que tiene que ver con el turismo de carretera y su formato de campeonato. Último comentario que nos dice el amigo Jorge Cáceres: el TN tiene un campeonato común, o sea que el que hace más puntos es el que gana, y es un campeonato atrapante para los que les gusta la categoría, y son muchos. Realmente, Jorgito, y no me la agarro con vos, no te enojes, pero el Facu Chapur en la temporada 2018 fue el que más puntos sumó y el campeón fue Pernía. Así que me parece que más que nunca lo importante de ganar en la categoría. Claro, lo que decían es relación por ahí, el chapa chapa, o sea, sabemos, no la opinión. Después, aviso para el público, luego el programa estaremos publicando dos encuestas. Primero, ¿dónde les gustaría que el TC cierre el campeonato? Y después, lo que estuvimos hablando recién sobre un campeonato normal, por decir así, por el formato que casi siempre tuvo el TC, o los playoffs. Bien, bien, me parece bien. Chicos, si les parece, ¿por qué no charlamos un poquito del tema de la carrera nocturna del Super TC 2000? A ver qué opina la gente y qué opinan ustedes. Bueno, primero leemos la opinión de la gente. Ayer hicimos una publicación en el grupo Solo Turismo Carretera y tuvimos una buena cantidad de comentarios, así que los vamos a leer. Ya vamos a ir leyendo. Como decías, Horacio, bastante polémica con los amigos santafesinos. Primero dice Fernando Lizarzu-Suay, dice, estaría copado. Después Roberto Carlos Merola dice, sería bárbaro, pero eso sí. Escuchen esto, a oscuras totales y con las luces de los autos apagadas. Estaría muy emocionante y hasta el final no se sabría el ganador si es que queda algún auto en pie. Para empezar, no estoy de acuerdo con tu opinión. Me disculpás, Lucas, me disculpás. Sí. Una parte del comentario del amigo Merola es razonable, y te digo por qué. Cuando hablamos de no es tener el autódromo iluminado, yo te voy a recordar que por allá, por los Le años más. 60 y 69, 70, en el Gálvez, se corrieron más de una carrera de turismo, donde una fue de 24 horas de duración y otra fue de 12 horas de duración. Está bien, vos me vas a decir, los autos de turismo tienen su parrilla original, vienen con las luces, qué sé yo. Bueno, Y las ponele. 84 horas, Horacio. Y bueno, ponele luces a los autos. Y no necesitas iluminar toda la pista. A ver, que vos lo hagas en un callejero me parece perfecto, porque es corto, porque va a haber gente alrededor mirándolo, porque necesitas tenerlo iluminado. Pero en un circuito de la característica del Gálvez, o de repente de algún otro, Termas, por ejemplo, vos no necesitas tenerlo totalmente iluminado. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Más allá. Uno Sí, decime, Elías. sí, a grandes rasgos, tenés el circuito de la Sarté en las 24 horas de Le Mans, quizás Claro. ahora con un poco más de iluminación que antes, pero hasta hace algunos años, incluso sigue siendo en la recta larguísima que tiene el circuito francés, no hay luces, las luces son las de los vehículos, solamente se ven venir a los autos los prototipos. Que son autos verdaderamente de carrera, tienen sus luces pura y exclusivamente para cuando cae la noche en las competencias. Y de esa forma se da algo muy lindo, vibrante, ver venir los autos a toda velocidad, ver venir a dos autos pegados y que de repente salga de atrás de uno dos luces y se pongan a la par y sean cuatro luces. Me parece que es algo muy lindo, sería muy interesante de ver. Imagínense ustedes un Agustín Canapino, un Mariano Werder saliendo cruzadísimos de Saloto, que vengan a oscuras tratando de llevar los autos, creo que sería algo muy, pero muy lindo, y estoy de acuerdo con eso, creo que sería más que interesante. Sí, seguimos leyendo con respecto a eso. Sí, tampoco la idea de que sea absolutamente todo oscuro porque no podríamos ver nada, tampoco eso, ¿no? Creo que la Después, recta principal y la horquilla
y quizás hasta la S debería tener luz. Después lo que es todo Saloto, Ascari, y quizás si uno utiliza el circuito número 15, los mixtos, no debería tener luz. Sí, como digo, la horquilla, la recta principal y la S. Sí, primero unas luces bien potentes para cada auto. Después de lo que es la recta, que es lo único que está iluminado en el Alvés, después el resto del circuito es una auténtica boca de lobo, como se dice. Christian Marchetti dice, pueden correr con, justamente lo que estábamos diciendo, pueden correr con luces de los autos al mejor estilo Le Mans. Diego Martín Valero dice, lindo que corran de noche y en el circuito 12. Justamente esa es la idea, que sea en el circuito número 12. Luego, algunos jefes de equipo del TC2000 quieren que se junten en esta carrera, así como hace el Top Race y el Series, que sea los dos juntos, el Super y el TC2000. Fabián Isoldi dice, cuando arrancó la categoría, corrieron de noche en el Gálvez y ganó el Tero Pontoliero. Acá también tiene razón. Federico Ortiz dice, hay circuitos más lindos donde hacer una carrera nocturna. Perdóname, y decime gracias si me equivoco, pero me parece que aquella carrera que gana Pontoriero con el 2500 tenía que ver con una carrera para debutantes y no ganadores del turismo de carretera. Exactamente, Sí, parecido. correcto, correcto. Además, justamente una carrera como esta de debutantes y no ganadores, de noche se corrieron un montón, ¿o no? Así que no sería nada. Pablo Vega dice, me gustaría que el TC corra de noche y que se acuerda una vez que el padre lo llevó al Gálvez a una carrera de noche. Bueno, no vamos a leer este comentario. Y No, acá no lo lea, no lo lea. es demasiado. Jorge Cáceres acá nos decía que Santa Fe tuvo que invertir muchos millones y también inspección de seguridad para poder tener un escenario acorde para que esta categoría pueda venir a correr de noche, siendo uno de los tres escenarios circuitos, y creo que el único callejero en hacerlo en todo Sudamérica. Acá, recordemos, la Pedrera estuvo muy cerca de tener al TC de noche. Y ahora, esta gente tan suelta de cuerpo plantea hacer una carrera nocturna sin el más mínimo requisito. Bueno, esto siendo santafesino. Y después de privarnos del espectáculo, pero claro, la plata manda. Y bueno, después un mensaje muy cariñoso a los dirigentes, ¿sí? Discúlpame, discúlpame. En esa le doy la derecha a Jorge, porque las categorías suelen tener estas agachadas, entre comillas, ¿no? Como se dice vulgarmente. Le hacen invertir a la gente de allá un dineral, como ya te había dicho antes, para dotar al circuito de toda la luminaria necesaria para que el callejero pueda estar apto según los requerimientos de la categoría. La gente de Santa Fe cumplió con absolutamente todo lo que le pidieron. Invirtió una fortuna, como ya te dije antes, y ahora resulta que graciosamente no vamos a hacer carrera nocturna en Santa Fe. Yo, si fuera algún dirigente de allá, le diría a la dirigencia del Super TC 2000, bueno, muchachos, está todo fantástico, no vengan a correr de noche, devuélvanos la plata que invertimos, porque la invertimos porque ustedes nos pidieron de hacer una categoría, una carrera nocturna en el callejero. Nosotros cumplimos, la hicimos, invertimos, y ahora, ¿quién nos devuelve la plata si ustedes no vienen más a correr de noche? Y tienen razón, ¿eh? Disculpame, pero tienen razón. Así que es un tema complicado. Sí, yo digo que pasa, recordemos la polémica que hubo hace unos meses cuando se supone que el TC iba a volver en Rafaela. Recordemos toda la polémica que se armó y que
se movieron rápido los ciudadanos de Rafaela y dijeron que no querían al TC en la ciudad. Por ahí fue un malentendido porque no era la idea de la No, categoría que no, no. esté distribuido No, por la no. ciudad, sino todo en el óvalo. Y por eso el No. tema ahí que yo digo, sí, ya es difícil que te habiliten un autódromo, imagínate que hagan así por así, bueno, vamos a correr en el Callejero Santa Fe. Me parece difícil que se llegue a lograr eso. No estoy A en ver, contra de muchachos, ninguna carrera. discúlpame, Lucas. Me comunicaba hace unos días con alguien que va a ser sorpresa para los fanáticos del cuarto de milla en automovilismo sin chicanas, una persona muy conocida dentro del ambiente, alguien que supo llevar a la Saveiro más conocida del país a la victoria, y me contaba que todavía no están habilitadas las picadas en el Gálvez, sí están habilitadas en el hipódromo de Wilde. Y solamente de día, por el motivo de que no se puede abrir el autódromo después de una determinada hora, por lo cual veo muy poco factible que se pueda llevar adelante una carrera de noche en plena pandemia. Me parece que es un poco utópico pensar que se puede llevar a cabo, y más teniendo en cuenta los problemas económicos que están a la luz que tiene el Super TC2000. Mirá, Claro, ¿eh? discúlpame, Lucas, yo te aclaro algo. No vamos a poder comparar jamás el sponsoreo que viene detrás del Super TC2000, ¿sí? Donde tranquilamente puede correr todo un año, si quiere, sin tener una sola persona sentada en ninguna tribuna, como quererlo comparar con el cuarto de milla o, por ejemplo, con el midget. Vos sabés que el midget corría siempre de noche en el circuito que tiene el Gálvez y que desgraciadamente por el tema de la pandemia tiene la actividad suspendida ya desde el mes de marzo y no creo que la puedan retomar ya este año. ¿Qué pasa? El cuarto de milla o el midget necesitan sí o sí de tener el público para poder funcionar y hacer la carrera redituable para todos, ¿verdad? Vos no tenés en un cuarto de milla o en midget una televisación, no tenés grandes empresas sponsoreando las categorías. Entonces, sí o sí, dependés de vender las entradas, si no, no se puede funcionar. El súper, tranquilamente, te repito, puede correr de noche sin una sola persona en una tribuna, porque total, el ingreso de dinero lo tiene asegurado por otra vía. Esa es la diferencia, Elías. De todos modos, me parece que no será factible. Quizás se lleve adelante. Creo yo que no es lo ideal. Me parece que el Super TC2000 no es una categoría, con todo el respeto que me merece a mí, el Super TC2000 no es una categoría para llevar adelante esta especie de gran premio en la noche. Creo que debería dejarlo para una categoría como el turismo de carretera, la cual tiene otra dimensión la categoría. Pero veremos. Que se traen entre manos la gente dueña de la categoría y finalmente si lleva o no adelante esta carrera. Lo último, el último concepto de parte de Lucas de Horacio y continuamos con el programa. No, primero que acá lo único que hace falta para que esto sea posible es la autorización de la CDA del ACA y bueno, después ver si está el presupuesto, pero eso es lo único que depende. Después de si se hace o no, es más un sí que no. Después, para leer uno de los últimos comentarios, acá preguntan si es con público. Me parece que no hace falta aclarar, obviamente, que es sin público. Bueno, justamente, ya que es sin público, ¿cuál es el problema de hacerlo en el Callejero de Santa Fe en vez de en el Gálvez? O sea, Y ahí, sí. Horacio, Sí. perdóname, y hay que ver, al ser un callejero, alguno que se quiera colar. Y capaz se necesite un buen operativo, me parece. Mira, el operativo se puede hacer tranquilamente. Si se quiere hacer, se hace, olvídate.
¿Sí? Acá no se trata ya de tener público. Más fácil, me parece, sería colarse en el Gálvez, a pesar de tanta medida de seguridad que dicen que tienen. Yo te invito a pasar por la avenida que corre por detrás del Curbón Saloto, ¿sí? Y vos vas a ver qué fácil que sería de noche ganarse adentro del Gálvez para colarse a mirar la carrera. Pero bueno, al margen de eso, muchachos, yo lo que digo es, si se lleva adelante la idea de hacer la carrera nocturna, no entiendo, ya que va a ser sin público, ¿por qué no respeta la categoría, lo que alguna vez acordó con la provincia de Santa Fe? Nada más que eso. Bien, continuamos con el programa entonces. Aprovecho para saludar a la gente que habitualmente nos hace el aguante, el amigo Jorge Cáceres, el amigo Néstor Weiss, para Beatriz Celso, para el amigo Ariel Jauregui Lorda. También saludar y agradecer a toda la gente que habitualmente nos comparte los programas, nos reacciona también, se suma a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como arroba automovilismo sin chicanas, en Twitter arroba ASC-ARG. En YouTube, arroba automovilismo sin chicanas, guión bajo radio, en Facebook como automovilismo sin chicanas. También, momento de agradecer a la gente que confía en nuestro programa. Estamos hablando del amigo Nico Pizzarello y Great Cat Design. Lo pueden encontrar en Facebook e Instagram. Great Cat Design, lo mejor en el diseño gráfico. A la gente de LAG Racing Argentina, que este día domingo estará debutando en la pantalla de ASC en carrera. Con los comentarios de quien les habla Elías López, los relatos, perdón, de quien les habla Elías López, los comentarios de Lucas Pincolini, con la Copa ASC de Turismo Carretera personalizado, con participación del señor director Iván Galván y del amigo Pedro Durán, a quienes pueden adquirirle una de sus estructuras PD, pueden contactarlo en Facebook, Peter Durán con D al final, para adquirir una de las mejores estructuras de simulador del país. Saludar a los amigos de lo nuestro, Home de Fútbol, para Monte Caseros y Solas Aledañas, también para la gente de Luz y Lucía Repostería a Domicilio, el saludo muy grande, si quieren comer algo rico lo pueden encontrar en Facebook como Luz y Lucía, también a los amigos de RIS, Reparación Integral de Siniestros, que se están sumando también a la familia de Automovilismo Sin Chicanas. El saludo muy grande para todos, el agradecimiento por estar habitualmente detrás de la pantalla acompañándonos. Dicho esto, vamos con el amigo Lucas Pingolini y las noticias internacionales en Vuelta a Fondo. Ahora sí, vamos con Vuelta a Fondo Internacional. Bastantes noticias, o más que bastantes, vamos a decir, noticias bastante importantes. Vamos primero con la Fórmula 1, que hoy confirmó los fines de semana que quedaban por definir, que serían desde, bueno, después de lo que es la temporada europea. O sea, desde el Gran Premio de Singapur en adelante, que quedaba por definir, se confirma la realización del Gran Premio de Arabia Saudita allá por noviembre, y así también se confirmó al Gran Premio de Brasil, que estaba en duda más que nada por dónde se iba a realizar. Ahora se confirma que se va a hacer sea en Interlagos o sea en este autódromo, que hay que ver si lo construyen, si es que los ambientalistas, los ecologistas ganan y no se hace esa tremenda deforestación para construir el autódromo de Río de Janeiro. Este fin de semana, como decíamos hoy, NASCAR en Phoenix, con la última fecha para cada uno de sus campeonatos, para la CAP, que es donde va a estar toda la atención, también obviamente para la Xfinity y las Trucks. También importante, el DTM en el Hockenheimring con la definición del campeonato. Y bueno, los contendientes: René Rast, vigente campeón y con 6 victorias este año. Luego Nico Müller, que fue 4 veces ganador este año. Y Robin Frings, quien tuvo su primera victoria recién en el DTM en esta temporada y sumó otras 2. Así que este fin de semana, mañana ya, estaremos a las 9 con las prácticas libres y luego a las 12 con las otras prácticas libres. Y luego sábado desde las 6 de la mañana con la clasificación, todo en vivo, obviamente.
la carrera a las 8 y así también el domingo clasificación a las 6 y carrera a las 8 de la mañana. Así que lo vamos a esperar, vamos a estar con Elías, obviamente, así que están invitados todos a disfrutar de esta definición del campeonato 2020 del DTM. Y así también el DTM mañana se sabrá el futuro de la categoría. Esto ya lo estamos hablando ahora, así que vamos volviendo y pasamos a esto del DTM, que mañana se va a definir el futuro de la categoría. Como ya sabemos, pueden ser autos GT3 un poquito más mejorados. El otro día decía GT2.5, si se quiere decir. Y es algo para que siga existiendo la categoría, porque de no hacer este cambio, sería una segunda muerte, por decir así, para el DTM. Que este DTM que hoy conocemos existe hace 21 años, que no es el original. Ahora sí. Sí, última fecha de esta temporada que comenzó allá por junio, julio en Spa-Francorchamps. Estábamos súper nerviosos con Lucas, recuerdo, fue un sábado en la Mira. mañana, en agosto, fue un sábado a la mañana con el DTM en Spa-Francorchamps, una carrera espectacular que nos sacó todo el nerviosismo que por ahí podríamos haber tenido. Y desde allí lo hemos acompañado cada fin de semana del DTM por la pantalla de ASC en carrera, que bien muestra ahí el amigo Lucas, y que tendrá esta definición el día sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana por ASC en carrera, por nuestra página de Facebook que lleva por nombre Automovilismo sin Chicanas. Estaremos viviendo la última fecha de la temporada 2020, como bien decía Lucas, con René Rast, Robin Franks y Nico Müller como los principales candidatos, como los apodé yo desde la primera fecha, los tres mosqueteros. Y será la última vez que veamos al DTM como lo conocemos. Yo hice un posteo en mi red social personal, donde me despedí de alguna manera de lo que son estos autos del DTM tan bonitos, los BMW y los Audi con estos motores turbo. Creo que será una despedida digna de la enormidad que tiene la categoría para comenzar con un futuro que a priori es muy prometedor, y que seguramente traerá a varias terminales a sumarse al DTM para que siga creciendo y vuelva a ser la mejor categoría de turismos del mundo. Sí, justamente está la discusión y se ven los comentarios de los fans, mejor dicho, de Europa, sobre todo los alemanes, y que vamos a traducirlo a los tecnicismos de nuestro automovilismo, la esencia del DTM, vamos a decirlo así, y que pierde la esencia con estos autos GT3. Sí, a ver, los autos que tenemos ahora son muy lindos, el DTM. Creo que es lo primero por donde la categoría te entra, que es por los autos. Pero bueno, o es eso, o se cambian los autos a los GT3, o la categoría deja de existir. Así que, o sea, está ahí la controversia. Por mí, todo lo bueno para el DTM, prefiero que sigan los autos que tenemos ahora, pero para que siga existiendo esta categoría tan linda, y si no queda otra que los GT3, es eso. Además, agrego información, van a ser GT3, van a tener, como le decías el otro día, el sistema de freno ABS y las largadas van a ser en movimiento. Ahora sí, opinamos de los cambios de la categoría, no sé qué ir ahora sí. Sí, yo lo último con respecto a la categoría, no estoy para nada de acuerdo con las largadas en movimiento. Me parece que las largadas de parado son algo que hace tan linda la categoría. Ya no voy a poder decir que el semáforo rojo como la sangre que fluye por el pie derecho de cada uno de los pilotos del DTM se apague para que el verde de la esperanza se encienda. Eso lo van a escuchar el sábado y domingo, no se lo pueden perder porque se van a venir las largadas en movimiento. Así que veremos qué es lo que depara el destino del DTM, pero ojalá sigamos viviendo este gran espectáculo que el Dodge Storm Wagen Master nos ofrece fin de semana hasta fin de semana. Ahora sí, Horacio, perdóname. No, por favor. Mira, yo creo que el DTM se hizo grande a lo largo de los años utilizando autos de turismo, ¿verdad? Entonces, creo
que debería seguir manteniendo los autos de turismo. Que por otra parte, si vos te ponés a ver los autos que han competido este año, es uno más lindo que otro. Y a lo largo de las temporadas siempre fueron muy bonitos los autos que integraron la categoría. No veo cuál es el motivo de cambiar, pero bueno, si ellos lo disponen, desgraciadamente, nos tendremos que acostumbrar. Para mí, había que dejarla como está hoy día, pero Bueno, vos viste lo que es esto. Manda el billete acá. justamente la plata. Audi, Claro. esta se supone era la última temporada de Audi, pero ahora con este cambio va a seguir. Pero justamente el DTM va a quedar monomarca con BMW y ya se había ido Mercedes, que era para apostar a lo eléctrico. Aston Después Martin también. Aston Martin, pero bueno, se fueron por obvias razones, no anduvieron. Y bueno, ahora Recordemos lo que era aquella vieja etapa del ITC, cuando se convirtió en el International Championship Tournament, ahí que era una pelea de marcas y de modelos fantástica, con Alfa Romeo, con Opel, con Audi, con Mercedes, con varias claro. marcas más, que sean de la categoría, la mejor categoría de turismo del mundo, y que hasta día de hoy, compitiendo con aquel BTCC, uno los ve y se queda con la boca abierta y dice lo que era esta categoría, lo que eran estos autos, y con pilotos que dejaban la Fórmula 1, y automáticamente se subían a esos autos. Nicola Larini, Alessandro Nannini, Keke Rosberg y demás pilotos que ni bien se bajaban de la Fórmula 1, directamente se subían a un auto de DTM, porque eran los mejores autos del mundo en cuanto a autos, autos con techo. Bueno, ojalá eso Zanardi. vuelva a ser. Alex Zanardi también, ojalá vuelva el DTM a ser la mejor categoría del turismo del mundo, porque realmente lo merece. Confío en Gerhard Berger, que es un gran dirigente, que hasta el momento ha hecho lo imposible para que el DTM continúe. Me parece que estos cambios le pueden venir bien a la categoría y es importante para que continúe con vida. ¿Sí, Lucas? No, sí, agregar, bueno, justamente el allá hablamos año 96, fue por decir así, la primera muerte del DTM con esto del ITC, y que quedó sola Mercedes y se acabó el DTM. Después, que eso era, a ver si me sale bien, el Deutsche Touringwagen Meisterschaft, ¿no? Y después en el 99 se funda este DTM, Deutsche Touringwagen Masters. Y año 2000 empieza la primera temporada de este DTM. Después sí, a los cambios. Sí, que Deutsche La otra Touringwagen Master, en su nombre lo dice, campeonato alemán de turismos. Si evolucionás a un auto de GT, dejás de ser una categoría de turismos, me para parece. pero claro. ya la ADAC GT Masters. Ya está. Se Sí, la vendría. Dodge GT Master ya está. Existe e incluso comparte fecha con el DTM. Claro, bueno, no exactamente la DAC GT Masters, pero este fin de semana va a estar acompañando una categoría que se llama GTC, y que también son autos GT3. Y bueno, con el DTM Trophy, ya se como que se ve cómo sería un DTM el año que viene. Obviamente, la idea, la intención de Gerhard Berger no es que sean GT3 así genéricos y listo. Que sean un poquito más. Leía Que el sean nombre. similares a los vehículos que se utilizan actualmente en el Super GT japonés. Algo similar. Claro, eso. Eso vendría, se llama clase 1. Pero sí, en pie la idea, pero no es tan realizable como parecía hace un año. Ahora, esta categoría GT3 mejorados se llamaría clase Pro. Y bueno, como dije, serían GT2.5. No son GT3, son un poco más, pero justamente podría ser un GT2. Y Audi el año pasado había presentado al Audi R8 LMS GT2, por ejemplo, y podría competir tranquilamente con ese auto.
Bueno, entonces recordemos sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana con la definición del DTM en el circuito de Hockenheim. Tres son los candidatos, Rask, Müller y Frainx. Se va a definir todo el fin de semana. Los esperamos por ASC en carrera con Lucas Pincodini, con quien les habla Diez López en los relatos, con Iván Galván en la dirección. No se pueden perder esta épica definición del DTM en esta temporada 2020. Pero como les digo siempre, aquí no solo se habla de automovilismo, sino también que hablamos de las dos ruedas, y si hay alguien que tiene la voz autorizada para hacerlo es nuestro amigo Nicanor. Estamos hablando de Matías Frutos, que seguramente el señor director ya lo debe tener por allí. Vamos a disfrutar sus habituales informes y ya regresamos con más automovilismo sin chicanas. Hola gente, ¿cómo están? Ayer corrió el MX2 y el MXGP en Italia el Gran Premio de Pietramurata, en el circuito del mismo nombre. Estos son los podios de cada competencia. En la carrera 1 del MX2, el ganador fue Tom Bialy, segundo Seth Beaton y tercero Maxime Renaus. En la carrera 2, el ganador fue Jago Guirt, segundo Ben Watson y tercero Thibaut Benistan. Ahora los podios del MXGP. El ganador de la carrera 1 fue Jeremy Sewer, segundo Tim Gaxer y tercero Alessandro Lupino. En la carrera 2, el ganador fue Tim Gaxer, segundo Romain Febre y tercero Jeremy Sewer. Estos son los líderes de cada campeonato. El líder de MX2 es Tom Biaggi con 718 puntos. Y el líder de MXGP es Tim Gaxer con 673 puntos. Este fin de semana corre el MXGP nuevamente en Pietramurata y también tendremos las categorías de MotoGP en España en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Bien, ahí está, como siempre, el más completo resumen del amigo Mati Frutos. Tenemos un pequeño informe más, pero el amigo Lucas Pingolini tiene algo más para contarnos. No, sí, para los más fanáticos de las motos, pregunto, ¿este campeonato de MotoGP es internacional o español? Eso nada más. Bueno, charla para otro programa. Para cuando el amigo Mati Frutos nos acompañe, también podemos decir que fue un campeonato europeo y no un campeonato mundial, pero también es una charla para otro día. Vamos a disfrutar este último informe del amigo Mati Frutos, cuando el señor director Iván Galván lo tenga por allí, y ya venimos para el cierre de este programa número 42 de Automovilismo sin Chicanas. Ahora les traigo algunas noticias del mundo de las dos ruedas. A falta de solo tres fechas para el final del campeonato de MotoGP, hay 14 pilotos con chances matemáticas de lograr el título. Desde Joan Mir con 137 puntos, a Johann Zarco con 64 puntos y quedan 75 puntos en juego. Esta paridad es algo nunca antes visto y difícilmente se repite en el futuro. Obviamente todo apunta a que hay cuatro pilotos con más opciones de ganar el campeonato, porque están separados con solo 25 puntos, y son Johann Mir con Suzuki y las Yamahas de Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Franco Morbidelli. Así que veremos qué sucede en las próximas competencias. Este es un campeonato emocionante porque falta el gran dominador, que es Marc Márquez. Se dice que es casi imposible que vuelva este año porque su recuperación viene siendo más lenta de lo previsto. Y afortunadamente el equipo aprendió del error que le provocó una nueva fractura y operación, al dejarlo competir sin estar del todo recuperado. Y esta vez van a esperar a que esté del todo sano para competir. Como saben, Valentino Rossi dio positivo a COVID-19 antes de la primera competencia en Aragón, el 15 de octubre, y se perdió las dos fechas en ese circuito. En el test de hoy, antes del Gran Premio de Valencia, vuelve a dar positivo, no competirá este fin de semana y será reemplazado por Garrett Gerloff, que corre en Superbike con una Yamaha satélite y logró tres podios esta temporada. Al principio se creía que Yamaha elegiría a Jorge Lorenzo como reemplazo del italiano, pero Yamaha eligió al joven piloto estadounidense.
Para terminar, quiero mandarles un saludo muy grande a ustedes, a todo el público que nos acompaña y a mí, como siempre. Ahí estaba el gran informe de Mati Frutos, como siempre muy completo, trayendo toda la información del mundo de las dos ruedas, así que el agradecimiento para él, para toda la familia Frutos, para Roberto, para Yami, para la familia Noriega, que siempre nos hace el aguante, así que muy grande el saludo para ellos y el agradecimiento. Loquitas, vamos con la última información del día de hoy, argentinos por el mundo en la previa de lo que será este fin de semana de los pilotos nacionales dando vuelta alrededor del globo del automovilismo mundial. Poco pero importante, estarán Franco Girolami y Manuel Zapag en el TCR europeo en Jarama, en España, y luego en lo que es el circuito de Hockenheim estará Franco Colapinto con la Fórmula Renault Eurocup y Pechito López en el DTM Trophy haciendo su segunda aparición del año en esta categoría con el Toyota Supra GT4. Muy bien. Bueno, muchachos, llegando a la hora 20 de programa, 5 minutos faltan para las 23 horas de este día jueves, número 5 de noviembre. Estamos llegando ya a la última parte del año. Atentos a lo que se vendrá en 8 programas nada más. Tendremos un programa 50 que será para alquilar barcones, como se decía antes, Play y Rec. Pueden grabarlo, pueden guardarlo, porque se vendrá un verdadero programón realmente. Y si gustan de el automovilismo de antaño y de las grandes épicas del automovilismo argentino, no se pueden perder por nada del mundo lo que será este sábado ASC Café especial de la gran carrera que fue la Buenos Aires-Caracas. Así que van a estar atentos a lo que se vendrá, un gran programa que además repasará también lo que dejará el turismo de carretera en La Plata sábado a partir de las 22 horas. Imperdible programa, los vamos a estar esperando para rememorar la Buenos Aires Caracas y repasar todo lo que deje el DTM y el TC el día sábado. Muchachos, nos vamos a estar despidiendo por el día de hoy. Llegamos al final del programa. Luquitas Pincolini, ¿qué te ha parecido el programa? Y gracias por la compañía. El programa me pareció que salió excelente y espero que haya sido así para ustedes en sus casas. Primero, justamente lo que decías, la Buenos Aires Caracas la estaremos recordando el sábado, ya que el domingo se cumplen 72 años de su finalización. Por mi parte, mañana los espero a las 9 con el DTM, con las prácticas 1, y después a las 12 con las prácticas 2. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Horacio Celso, muchas gracias por la presencia. ¿Qué te ha parecido el programa? Mira, muy interesante. Hemos debatido algunos temas que van a terminar siendo polémica en algún momento, acordate. Y bueno, con la expectativa de esta nueva fecha doble de Turismo Carretera. Y nada, chicos, gracias por nuevamente dejarme participar junto a ustedes. Un beso gigante a toda la audiencia, a Muni, a Matías, a Maxi y a todos los que nos siguen. Muchas gracias por todo y será hasta la próxima. Muy bien. Luquita, sí, para terminar. Bueno, sí, justamente por ahí me hicieron acordar con algo. Saludar a un amigo, a Elian. Ayer fue el cumpleaños y el saludo para él. Ahora sí, nada más. Bien, ahora sí, nada más por el día de hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como siempre, el saludo grande para mi familia, mi papá Mario, mi mamá Lucía, mi hermanito Zlatan, mis abuelas Zulma y Cristina, para Chuchi, para Cami, para Bien y para José, que me pidieron saludos. Los voy a estar esperando este día sábado a partir de las 8 de la mañana con el DTM y la carrera número 1 del fin de semana, 22 horas para el ASC Café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Automovilismo sin Chicanas, totalmente en vivo. Y recuerden que la vida se vive a fondo, siempre por la recta y sin chicanas. Muchas gracias, bendiciones, hasta entonces.